Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio. Bueno, pero eso sí, que cualquiera se quilla con lo que pasa en este país. ¡Ay, ay, ay, ay! JetBlue. JetBlue tiene la gente harta en este país. Y ahora sale de que pidiendo excusa. ¿Pero excusa de qué? Las autoridades dominicanas que no se dejen allantar y que comiencen a aplicar la ley a que cada vez que se retrase un vuelo de JetBlue le pongan una multa. Y usted verá cómo JetBlue va a dejar de retrasar los vuelos. Si le pusieran una multa cada vez que se retrasa, pues JetBlue le estaría dejando beneficio al gobierno dominicano, pero no, no le ponen nada. Entonces, con este relajo que hay, el país se está perjudicando. Pero aparte de eso, de que ellos le suspenden los vuelos después que la gente pagó el servicio, suspenden el vuelo y lo ponen para otro día y le crean muchísimo inconveniente al dominicano, aparte de todo lo que le hacen, entonces lo tratan mal. Solo le hablan en inglés para que la gente no los entienda. Le tratan malísimo. Y esto está ocasionando indignación en la población. Y ellos tratan de justificar su mal accionar. Tratan de decir que es por la demanda, pero si ustedes no tienen capacidad para atender la demanda, lo que tienen que hacer es, lo que tienen que hacer es bajar la cantidad de vuelo y ofrecer lo que ustedes pueden atender. Así no se puede, así no podemos tener garantías de un buen servicio, como lo están haciendo. No, así no. Es duro, muy duro lo que están pasando los dominicanos. Y ahora, JetBlue sale disculpándose, disculpándose y diciendo que ellos quieren estar tranquilos y dando un buen servicio en la República Dominicana. Eso dicen los ejecutivos de JetBlue, quienes emitieron un comunicado. JetBlue lamentó y pidió disculpas por los inconvenientes causados a pasajeros, tras explicar que la situación se produjo debido a la cancelación por el mantenimiento de aeronave y que trabajan en planes de acción para mitigar cualquier inconveniente futuro para sus clientes en República Dominicana. La aerolínea de capital estadounidense destacó que la prioridad es realizar una operación segura y ofrecer una experiencia de viaje positiva a su cliente en el país. La respuesta de JetBlue llega después que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, denunciara los abusos cometidos contra los dominicanos. Pacheco relató su inconveniente con la aerolínea durante un vuelo comercial hacia Puerto Rico el pasado sábado y cómo observó que maltrataban a los dominicanos. Aparte de pedir disculpas, JetBlue refiere que República Dominicana para ello es un país prioritario. Reiteramos que la República Dominicana es un mercado prioritario para JetBlue. Continuamos
gestionando planes de acción para mitigar cualquier inconveniente para nuestros clientes dominicanos, dice en un comunicado JetBlue. En ese orden afirman que entienden que las preocupaciones y los comentarios de los clientes, por lo que empiezan por comunicar que tanto JetBlue como toda la industria de turismo ha experimentado unos años inusuales. Sin embargo, este verano hemos tenido una temporada récord de pasajeros mientras superamos los retos de las operaciones. Lamentamos profundamente y pedimos una sincera disculpa por la inconveniencia causada por la cancelación debido al mantenimiento de la aeronave. La seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad, expresó la aerolínea, que tiene su sede allá en Nueva York. Y allá en Nueva York, un grupo de dominicanos está preparando una protesta frente a la oficina que tiene en Times Square esta aerolínea JetBlue. Están convocando para las 4 de la tarde a los clientes de JetBlue de República Dominicana para que vayan a protestar para que esta aerolínea mejore el trato y mejore las condiciones de servicio para la República Dominicana. Esperemos saber cómo le irá a esta protesta que se haría esta tarde allá en Times Square, donde están las oficinas de JetBlue. Ojalá que todo marche bien, que todo salga bien y que los dominicanos de allá hagan valer su derecho, que JetBlue cambie y también que JetBlue pues haga lo que tiene que hacer. Miren, pasó el escándalo y no pasa. JetBlue está presentando retraso de hasta 4 horas en la salida de sus vuelos. Es lo que le digo. Tiene el gobierno dominicano que tratar de buscar la vuelta de que JetBlue sea sancionada por cada retraso. Entonces, cuando esto ocurra, cuando se sancione a JetBlue por los retrasos en los vuelos, usted verá que ahí mismo van ellos a evitar retrasos, porque de esa forma entonces podrían evitar inconvenientes en la República Dominicana. Miren, pese a las nubes de críticas de los últimos días, la mayoría de los vuelos de JetBlue en el aeropuerto de las Américas se mantenían con retrasos de hasta 4 horas, tanto para la salida como para la llegada. En la tarde de ayer, un avión que llegó a las 5:44 de la tarde, procedente de Newark, New Jersey, llegó con 60 minutos de retraso. Y otro pautado para salir al John F. Kennedy de Nueva York a las 8:50 fue pospuesto para otra hora, según se podía ver en la pantalla del aeropuerto. Sobre el retraso del avión que llegó desde New Jersey, la explicación que le dio JetBlue a los pasajeros fue que el avión
hubo que reiniciarle la computadora. Según dijo Evelyn Vázquez, una dominicana que tiene 22 años residiendo en Estados Unidos y que siempre acostumbra a viajar por esa aerolínea. Vázquez planteó que muchas veces son los pasajeros que inciden en los retrasos debido a que no obedecen las normas, y muchas personas, incluyendo jóvenes, se hacen pasar por minusválido para ser transportado con preferencias en sillas de ruedas, lo que provoca demora a la hora de salida del avión. De 12 vuelos que habían salido y pendientes para despegar durante este miércoles, algunos presentaban tardanza de 4 horas. Oiga eso, señores. Tardanza de 4 horas. Como el programado para las 8:39 de la mañana hacia el aeropuerto John F. Kennedy, pero salió a las 12:25 de la tarde, según datos de AILA. Y otro estaba pendiente para despegar a las 6:45 de la tarde hacia la misma terminal y fue postergado para las 10:41 de la noche, con aterrizaje programado para las 3:08 de la madrugada. Los demás vuelos de este miércoles presentan demoras leves de 10 minutos y una hora. Los problemas de la impuntualidad de JetBlue no son de ahora. En junio del 2021, la Junta de Aviación Civil solicitó investigar a IDAT las razones de los constantes aplazamientos que hace JetBlue. Pero en esta semana el problema tocó el techo cuando varios funcionarios fueron afectados por los letargos de JetBlue, como es el caso de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, quien pidió la cancelación de la licencia de operación de JetBlue. Proconsumidor, el defensor del pueblo, han dado ultimátum para corregir las fallas, mientras que en Nueva York un grupo de dominicanos tiene pendiente una protesta. La aerolínea reconoció este miércoles que ha reducido la calidad de la experiencia de viaje y aseguró que continúa tomando medidas para mejorar sus operaciones. Pero está grave, muy grave, la situación de JetBlue en la República Dominicana. Que sí, grave, gravísima, gravísima, gravísima la situación. Esperemos, señores, que esto comience a mejorar pronto. Que JetBlue deje de ser un dolor de cabeza y que sea una empresa efectiva para los dominicanos poder viajar. Ojalá que se logre esto, porque hace falta en este país. Seguimos con más del contenido de este espacio en Noticias.